¿Cuál es su parecer acerca de el decreto presidencial firmado ayer prohibiendo los avisos en el rubro 59? Entendemos que hay una buena intención, en realidad no estamos muy contenta con esta medida porque, bueno, muchas de las compañeras nuestras, esta es una manera que ellas tienen de publicar su salida laboral. Entonces, y aparte, digo, lo que está diciendo el decreto es que es para erradicar el tema de trata, darle un sentía hoy algunos gente que decía, bueno, ese es el golpe sobre el tema de trata. Creemos que no es así. Nosotras hemos pedido muchas veces entrevista con Aníbal Fernández para poderle llevar nuestras propuestas que tenemos y poder ser parte de las discusiones, porque hasta ahora lo que hemos tenido es todos ¿no es cierto?, de no ser involucrada en el tema de este tema fundamentalmente, pero también sobre regularizar el trabajo sexual de mujeres autónomas y que están en este trabajo por consentimiento propio. Me parece que a la medida le falta una parte, ¿no? Que es el tema de sentarnos a nosotras y de una vez por todas, digo, reconocer que hay un montón de mujeres que hacen del trabajo sexual, digo, la vida digna para sus hijos, educación y todo lo que nosotros le damos como madres, ¿no? A nuestros hijos. Ustedes, como trabajadoras y dentro de la asociación que las agrupa, ¿ven a diario esta situación de trabajo esclavo, de esclavitud sexual y todas estas cosas de trata de blancas? Vemos de trata de personas, De vemos, trata de personas, perdón. digo, lo vemos y por eso queremos estar en las mesas, tener que nos tomen en cuenta, que no desconozcan el conocimiento que nosotras tenemos sobre el tema, cosa que no lo hemos logrado. Digo, lo vemos porque trabajamos permanentemente, digo, haciendo trabajo de campo, recorriendo los lugares, pero tampoco tenemos un lugar donde a nosotros nos garantice seguridad, porque usted sabe que no estamos, uno no va a denunciar a un cualquiera, está denunciando un negocio, una mafia muy grande y uno se expone, digo, por hecho, digo, hace 7 años mataron a Sandra Cabrera precisamente por denunciar todas estas cosas. Pero digo, el crimen de Sandra está impune, los lugares que Sandra denunciaba están abiertos de vuelta, a las personas que Sandra denunciaba todavía están ejerciendo, digo, su trabajo dentro de lo que es la policía, y digo, y nada cambió. Por eso decimos, queremos ser escuchada, queremos estar en la mesa de discusión, queremos aportar todo nuestro conocimiento, digo, porque nosotras realmente sí queremos que se erradique el tema de trata, pero también queremos que se reconozca que hay un montón de mujeres, más de 4.000 mujeres que están afiliadas a la organización, que están reclamando una ley que regularice el trabajo sexual de una vez por todas y nos saque de la clandestinidad. Digo, usted me está hablando de Mendoza, donde hay un código contravencional que a la mayoría de las compañeras, digo, de la calle, que trabajan autónoma, que nadie las está obligando ni nada por el estilo, le dan 30 días de detención. Cuando las compañeras logran tener arresto domiciliario, el patrullero va 3 veces a su casa. Así que si la presidenta está diciendo que esta ley es contra la discriminación de las mujeres, dígame si que vaya el patrullero 3 veces a su casa para ver si usted está cumpliendo con el arresto domiciliario, porque nada más se paró en la esquina para ganarse la vida decentemente, dignamente, para darle de comer a nuestros hijos, no sé de qué me están hablando, de qué discriminación me están hablando, ¿no? Elena, habla Paola Ortiz, la saluda, muy buenos días. Hola, Paola, ¿qué buenos tal? Días. Yo en realidad quería preguntarle si el trabajo sexual puede ser considerado como un trabajo común o tiene otro tipo de características, porque por ejemplo existe la posibilidad de denunciar a una persona por acoso laboral, abuso laboral, digo, ¿cómo estas carátulas que tienen que ver con la legalidad del trabajo se pueden enmarcar dentro del trabajo sexual cuando es el propio cuerpo de la mujer el que está siendo expuesto y vendido como una mercancía? Nosotros lo que vendemos es un servicio, no vendemos el cuerpo. Yo siempre digo, ojalá no estaría tan gordita si pudiera vender un poco de grasa, perdóneme que le ponga un poco de humor a esto. No, está bien. Lo que nosotras vendemos, vendemos es un servicio sexual, ¿no es cierto? Y en cuanto a la pregunta, le digo, a ver,
Si nosotras seguimos en la ilegalidad que hoy está el trabajo sexual, ninguna compañera puede denunciar absolutamente nada. ¿Me entiendes? Uh-huh. Ni el abuso de algún cliente, ni alguna violencia que pueda ejercer, no solamente un cliente, digo, abusos que a veces hacen y atropellos que hacen muchas veces el personal de salud cuando las compañeras van al hospital. ¿Me entiende? Sí. Cuando esto siga así, nosotras no podemos hacer absolutamente nada. Lo hacemos. Aún contra todo eso, pero usted dígame, ¿qué trabajadora sexual pudiera ir a la justicia o a una comisaría comparándolo con el tema de la violencia que sufren las mujeres que a veces van a la comisaría y le terminan diciendo seguramente no le hiciste la comida? Uh-huh. Imagínese lo que nos pueden decir a nosotras. Obvio. Digo, por eso volvemos a insistir, digo, conocedoras del tema, 30 años parada en la esquina, no estamos pidiendo algo que está en el está terrestre, estamos pidiendo y hablando de la realidad que nosotras vivimos hace un montón de tiempo y que necesitamos de una vez por todas para erradicar también el tema de trata, el abuso que hay, la violencia que ejerce muchas veces no solamente la policía sino el personal de salud y en un montón de lados, digo, poder tener el derecho a tener una vivienda, el derecho a tener una tarjeta de crédito, digo, que nuestros impuestos vuelvan realmente a la población como pasa con cualquier otro trabajador, tener el derecho a la jubilación, que a nosotras no nos pasa. Uh-huh. Bueno, no sé si querés preguntar algo. No, Elena, vamos a seguir, lamentablemente no nos queda ya tiempo de programa, pero la vamos a comprometer para seguir dialogando de estos temas y además para profundizar en esto de la ley para regular el trabajo sexual. Me imagino que ustedes deben tener un anteproyecto, nos gustaría conocerlo. Así que seguramente en algunos días más vamos a volver a hablar con usted para conocer este anteproyecto y ver cuáles son los puntos más importantes. Sí, yo quisiera también aprovechar y decir que, bueno, tanto a los legisladores de la ciudad de Mendoza que de una vez por todas deloguen el artículo que criminaliza el trabajo sexual en la vía pública. ¿No? Es una vergüenza que tengamos la policía corriendo a las mujeres en vez de correr realmente a los que tienen que correr, que son los narcotraficantes, y los explotadores de las compañeras.